lo più vero che apprendi. E ecco che io ero.
contento porque dentro de todas esas ganas, esa jerarquía que teníamos, jugamos al fútbol y la verdad que eso nos muestra que podemos seguir mejorando y seguir consiguiendo resultados. Bueno, sí, la verdad que fue un partido durísimo. Se vivió como una final por la importancia que era. Había que ganar sí o sí, para ya estar tranquilo con el tema de la tabla, aunque todavía falta mucho, pero sí nos da más confianza para los encuentros que vienen al fin de semana. Sí, una alegría enorme volver a ganar, que era lo más importante, para la alegría de nosotros, para la alegría de la familia, que venía sufriendo mucho, de toda esta gente que nos ha apoyado. Ayer nos han hecho un regalo muy lindo que para nosotros es importante, así que bueno, compartirlo con ellos, saber de que es un partido, de que todavía queda mucho por delante y que si seguimos con estas ganas y con esta convicción, vamos a volver a ser el equipo que en un momento fuimos. Sí, me parece que fue un triunfo trabajado, donde lo buscamos, ellos también lo buscaron con sus armas y por suerte se nos pudo dar nosotros. Nosotros acá nos sentimos muy locales, nos sentimos muy seguros y donde, bueno, tratamos de hacernos fuertes, que esa es la idea, y tratar de salir de la última posición en que estábamos. Pese a que el equipo no venía consiguiendo buenos resultados en las últimas fechas, el plantel siempre ha seguido luchando por escalar en la tabla. Y si de luchar se trata, hay un jugador cuyo nombre es sinónimo de entrega y coraje. Uruguayo de nacimiento, pero ñublensino de corazón, Matías Riquero no bajó nunca los brazos en la búsqueda de los 3 puntos ante los talquinos, consiguiendo anotar el gol de triunfo y transformándose en la gran figura de los Diablos Rojos. Bueno, muchas gracias y felices por el grupo, el sacrificio que tuvimos en el partido. Bueno, al final se dio y estamos muy contentos. Lo que te decía, sacrificio, la humildad para correr todo. Por momento no se jugó bien, pero se vieron cosas lindas y bueno, tenemos que prolongar esos momentos. ¡Ale, Molly! Son Dori nomás. Dori, son Dori, después le damos un lado. ¡Ingrida! ¡Ay, es los Diablos Rojos!